Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de The Binding of Isaac, Rebirth retomándolo como Lazarus. En el anterior capítulo conseguimos completar... laberinto XL... Bueno, no es una buena manera de empezar. En todo caso, antes de nada, espera, antes de que se me olvide... La semilla, 37BSR6LX. En el anterior capítulo, si no me equivoco, completamos el juego con el último, entre comillas, personaje que nos faltaba, que era Eden, en una partida en la que empezamos con Pirómano, una suerte increíble que ya pues nos hizo de buena entrada invulnerables a las bombas, vale, rank up, lo cual fue muy bueno y logramos completar la partida. Y me estoy dando cuenta de que la llaga que llevo en la boca, porque me ha salido una llaga en la boca, me está doliendo y no me gusta mucho porque es incómodo, es muy incómodo que te duela una llaga que llevas en la boca. En todo caso, logramos completar el juego y ahora ya digamos que podemos ir haciendo partidas aleatorias. De hecho, es lo que planeo hacer. Estaba pensando a ver si tal o cual que íbamos a ir haciendo. Entonces, creo que me acuerdo de los personajes que tenemos que completar, con los que tenemos que completar, me he equivocado de botón, con los que tenemos que completar el juego en boss rush, con los que tenemos que completar el boss rush. El Lazarus es uno de ellos, así que en principio voy a intentar ir un poquito rápido, si es que me da de sí la habilidad, porque la verdad es que lo último que he jugado es The Binding of Isaac normal, y digamos que es, joder, qué difícil, es muy, muy difícil. De hecho, todavía... Bueno, no, todavía no. Lo máximo que he logrado avanzar ahora mismo en The Binding of Isaac original en difícil es llegar hasta mamá. O sea, os podéis imaginar que es difícil. Cain's Other Eye no es precisamente lo que más me gusta. Pero es interesante ver que tenemos otro disparo. En fin, pues eso, que el The Binding of Isaac original es complicado de cojones, así que bueno, no he llegado muy lejos. Pero aún así, la cuestión es que el sistema es un poquito diferente y se hace un poquito complicado de jugar en última instancia. Pero bueno, la cuestión... Que estoy un poco frío, pero aún así quiero ver si llegamos al boss ruso y tendremos que tirar un poquito de suerte. Espero tener suerte para que engañarnos. Pero no sé si tendremos suerte, así que después de todo mi objetivo va a ser mejorar la tienda. Sí, ese va a ser mi objetivo de hoy, mejorar la tienda. Apunta pala, tenemos que llegar a 999 monedas para conseguir el último objeto de la tienda, para poder seguir avanzando hacia el trofeo platino dorado y ya iremos consiguiendo los boss rus y tal. Que a fin de cuentas están por ahí para algo, para conseguir los objetos y tal, y Pascual. Entonces, ¿qué más puedo deciros? Al final he caído en la tentación, por si alguien se lo preguntaba, la tentación de WoW. No sé si os acordaréis que os dije hace un par de capítulos, estoy ahí con WoW... ¡Que me tienta! Pues al final me atenta lo suficiente como para que... ¿Monstruo ha sido invulnerable a mi querida telaraña por...? Joder, qué puta suerte. He caído, de hecho ya estoy jugando desde hace un par de días. Y lo mejor es que ya hoy, día 6 jueves, aunque vosotros deberíais estar viendo esto en viernes 7, ya han anunciado la nueva expansión. Y a ver, hay sentimientos encontrados, ¿vale? ¿Para qué negarlo? La expansión es prometedora, es muy prometedora porque... a fin de cuentas, vuelve a traer temas que a mí me interesan, la Legión Ardiente. Además, también parece que introduce el tema del Sueño Esmeralda, que es un tema que me gusta muchísimo. Los Altos Elfos con Azshara también parece que van a volver en forma de raid. Y bueno, pues esos son temas de lore que me interesan, sobre todo el Sueño Esmeralda, que va a ser, según parece, por ahora una banda de 7 jefes. Pero, por otro lado, después de la desgracia que ha sido la última expansión, Warlords of Draenor, también tengo la sensación de que es puro fanservice. Para los que no sepáis el que es el fanservice, es querer llamar la atención... qué miedo. No sé qué tal habrá salido. Ha salido fatal. Ahora tenemos muy poquito daño. Encima he perdido una vida. Vaya castaña. En fin, es básicamente llamar la atención de los fans, pero a lo bruto. Una pasada, o sea... Todo lo que te pidan los fans, dárselo. Eso es lo que es el fanservice, un poquito a grosso modo, ¿no? O bueno, no todo lo que te pidan, sino todo lo que sabes que les gusta. Tú sabes que algo le gusta a tus fans, dáselo, ¿no? Y así, pues, seguro que atrae su atención. Entonces, ¿qué pasa? Que primero de todo resucitan a un villano que no es que estuviera muerto, porque su destino es incierto cuando se le da por muerto, digamos. Pero es un villano que, bueno, pues está muy bien, es Illidan, pero... A mí no me gusta la idea de que vuelva, ¿vale? Yo soy amigo de los villanos nuevos, de cuando estás sacando un juego o una expansión nueva, no resucitar villanos que ya has derrotado. Puedo entender, pues, por ejemplo, la primera vez que sale Illidan, la última vez que sales en Warcraft 3, lo vuelves a sacar para la Burning Crusade, es lógico porque es nuevo en World of Warcraft, pero que ahora lo vuelvan a traer de vuelta ya no me llama tanto la atención. Ese es el primer punto que, aunque la idea me gusta, no me termina de atraer mucho. Puesto que este nivel está casi casi hecho. Como queremos hacer el boss rush, yo creo que voy a ir tirando ya, aunque tengo tiempo. Creo que tengo un poquito de margen, pero no estoy seguro de querer hacerlo, ¿no? Vámonos. Pues eso. Y luego la otra cuestión es el tema de las armas artefacto que han anunciado. La idea me gusta y, de hecho, en general me gusta, pero esto es de nuevo fanservice, se mire como se mire. Es básicamente la cuestión de que vas a poder llevar... ¿En serio, tío? Pergamino antiguo.
Mira, vamos a llevarlo aquí solo por una cuestión, a ver qué pasa. Si sale invulnerabilidad, mejor que mejor, pero si no sale, pues nada. Espérate, a ver si tenemos un poquito de suerte. La castaña de la muerte. ¿Qué ha salido? ¡Pah! Sujetador de mamá. Entonces me llevo el slow, sin duda. Armas de artefacto, armas reliquia, no sé cómo la han llamado exactamente, pero la cuestión son armas, armamento. Espero a ver si destruyen esto, tienen que destruirlo, si no lo destruyen no vamos a hacer nada. Vale, es armamento especial, armamento legendario, pero no armamento del palo de que te ponen un arma, por ejemplo la Balanir o la Shadow Murne, que son armas legendarias que aunque tienen trasfondo en la historia no son armas, digamos, conocidas, por decirlo de alguna manera, me he equivocado y he puesto una bomba. Sino que son armas, pues bueno, metidas para la ocasión. Pero en este caso la cuestión es que se van a poder llevar armas que son importantes durante la historia del juego. Por ejemplo, la espada crematoria, la Ashbringer, que es una espada muy famosa entre paladines. Es el arma que actualmente lleva Tyrion Vadin y que sin embargo pues va a estar disponible para paladines de retribución. Para Caballeros de la Muerte, por ejemplo, mediante una misión se van a poder recuperar los fragmentos de... ¡Ay! Los fragmentos de la Frostmourne y te vas a poder forjar unas espadas gemelas a una mano. En fin, armas legendarias importantes, al menos la mayoría de ellas. Hay algunas que no tienen trasfondo porque son nuevas, pero... A grosso modo esa es la cuestión. Y eso, aunque la idea me encanta, porque yo seguramente terminaré jugando como Caballero de la Muerte y la idea de llevar la Frostmourne o fragmentos de la misma me gusta históricamente. Pero por otro lado, no deja de ser, insisto, una manera de llamar la atención a lo bruto, es decir, tirar una carta desesperada, porque la idea de llevar este tipo de armas tan chulas es una cosa que se viene pidiendo por los fans desde hace años. La gente siempre ha querido llevar armas legendarias de normal. De entrada, hace dos expansiones que no hay armas legendarias del palo de la Shadow Murne. La última, si no me equivoco, fue Pandaria, no, la última fue en Cataclismo, las dagas legendarias de Pícaro. Luego ya vino la capa y en última instancia vino el anillo. Y la gente, pues a ver, sí, es legendario, pero no es lo mismo, porque la gente sabe que lo tienes, pero no es enriquecedor visualmente. La capa aún estaba bastante bien, pero visualmente no es tan enriquecedor como ver un arma legendaria en la espalda, ¿verdad? Y ahora, pues con esta tontería de las armas legendarias, que no van a ser pocas además, pues parece que la cosa levanta un poquito cabeza, pero insisto, es para llamar la atención a lo bruto, porque va a haber, se supone, un arma legendaria por cada especialización de talentos, o sea que van a ser 36 armas legendarias diferentes, que no es precisamente poca cosa, ¿eh? Eso son un montón de armas legendarias. Pero insisto, aunque la idea me gusta, porque, coño, quiero llevar ciertas armas, pero como que lo siento todo muy desesperado, y eso es lo que no me gusta, la sensación de desesperación que a mí, al menos, me ha transmitido Blizzard. Eso a mí... Lo siento, pero no me agrada y tengo poquísimo daño, ¿eh? Mira que dije que no iba a coger la mierda de tratamiento experimental y voy yo y lo cojo. Igual me suicido y todo, ¿eh? Porque total, teniendo solo una vida, me voy a esperar al final para ver si sale un pacto con Satán, pero... Pero lo veo negro ahora mismo, lo veo muy negro porque tengo poquísimo daño. En fin, pues eso, que la expansión yo seguramente me la compraré, lo tengo casi seguro, pero... como que lo siento un poquito... Que WoW se muere, tampoco... Ha sido un anuncio que digas, hostia, pedazo de anuncio para tirar cohetes ahí... Una cosa que te sube el ánimo y dices, hostia, quiero jugarlo, pero aún así yo creo que le daré la oportunidad, solo por ver qué tal se les da. Pero insisto, a mí no me parece por ahora demasiado una expansión muy revolucionaria, parece, insisto, una medida desesperada por parte de Blizzard para ver si logran captar la atención de los suscriptores de nuevo, porque por si no lo sabéis también, ayer o antes de ayer se anunció la última caídísima de la muerte de suscriptores. WoW empezó la última expansión, Warlords of Draenor, con la friolera de 10 millones de suscriptores, ganó 3 millones de suscriptores con respecto al final de Pandaria. Esto suele pasar con las nuevas expansiones, que aumentan los suscriptores, pero 3 millones es un huevo en comparación a otras ocasiones. Y aún así, después de un trimestre, esos 3 millones se fueron prácticamente. Subió de 7 a 10 millones cuando llegó y después de 3 meses bajaron 3 millones. Y ahora en el segundo trimestre se han perdido 1,5 millones de suscriptores. Esto es, la expansión comenzó con una subida de 10 millones. Tengo poquísimo daño, esto no lo voy a conseguir. Y terminó, y bueno, y hasta ahora ha bajado 5 pedazo de millones, que no es precisamente poca cosa. ¿Sales ya? Perfecto, porque si no te meto una bomba, esto va a ser eterno. No llegamos al boss rush, ni hartos de vino. Pues eso, que un rush, una expansión desesperada, con todo lo que la gente viene pidiendo desde hace años, para ver si consiguen atraer al público. Me van a matar al final, verás tú. Espero que salga un pacto con Satán para poder hacer uso de la resurrección de Caín. Y no que me mate este caballero, porque será problemático. ¿No sale en serio? Qué mala baba. Vamos a explorar un poquito más, porque total, no creo que lleguemos al boss rush con este daño y me interesa encontrar algo un poco más... Aunque no creo que haya nada más útil aquí, ahora que lo pienso. No creo que haya nada más, solo nos quedaría la tienda y no tenemos pasta. ¡Vaya mierda! Pues eso, expansión de WoW.
He estado esperando yo el anuncio y eso, sentimientos encontrados. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en The Binding of Isaac, vamos a terminar de cagar un poquito la película y a ver qué tal se me da. A ver si logramos completar el juego con Lazarus. Ahora ya es solo cuestión de completar el juego y donar pasta, ¿eh? Ya os lo he dicho antes, ya hemos completado casi todo con Lazarus, únicamente nos faltaría el boss Rush, que es una cosa que ya no me corre tanta prisa. Así que sencillamente ya esto es un poquito jugar por jugar, para qué engañarnos, ¿verdad? Vale, vamos a pasar con la bomba aquí al otro lado. Ah, reventar esta piedrecita dorada. Vamos a poner aquí la bomba, a ver si también pillamos un muro secreto. No se da el caso, no nos dan la piedra. Tengo muy poco daño. Tengo poquísimo daño. De hecho, esto yo creo que en este nivel ya me va a pasar factura. Pensad una cosa. Hemos pasado ya tres niveles, porque el primer nivel ha sido doble. Y si a estas alturas vamos todavía con un puntito de daño triste, si aquí no me sale una mejora sustancial de daño en la tienda, esto ya no lo vamos a completar. De hecho, no es que me vaya a dejar morir, pero es que dudo mucho normalmente que pasemos ya del siguiente nivel, que seguramente saldrá en Necrópolis un poquito solo por joder. Pero fíjate que es que las moscas a estas alturas nos cuestan tres disparos, las putas moscas. Que vale que las de la mierda esta tienen un poquito más de vida. Creo recordar al menos que las moscas blancas tenían un poquito más de vida, pero joder. Es que tres disparos para matar una mosca, es tristísimo. Es muy triste. Así que casi mi objetivo va a ser entrar en la tienda y terminar de donar estas 12 monedas para que la partida al menos se acabe poquito bien, no sé si me explico. Así que a ver si llegamos a la tienda y luego ya que sea lo que Dios quiera. De hecho, mira, incluso si hay un objeto roto en la tienda por 7 monedas, no lo voy a comprar. No lo voy a comprar porque esta partida no la vamos a completar, insisto. Aunque lograra llegar hasta mamá, yo creo que terminaría por morir por falta de daño. De hecho, fijaros que solo tengo 2 vidas y media. Aparte de la vida extra de Lazarus, que por cierto, todavía no hemos podido ni siquiera hacer buen uso de ella. Qué lamentable. Vale, no está aquí la tienda. Tenemos un mojón. Vamos a ralentizarlo ahora que nos carga. Y carga lenta. A ver si se muere antes de... No, no se muere antes de empezar a cargar. Vamos a tener que utilizar bastante la telaraña. Lástima de que el efecto no dure un poquito más, tío. Si durara un par de segundos más, podríamos completar un poquito la... Podríamos, perdón, compensar un poquito la falta de daño. Pero, hostia, es que dura muy poco el slow. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo escuecen los cabrones! A lo mejor me interesaría realmente morir con Lazarus para el aumento de daño, ¿eh? Bien visto, hostia, si nos saldría rentable. ¡Ah, y ahí tenemos un aumento de daño! Y yo acabo de decir que... No quiero comprar aumentos de daño, no, no, no. El focus es la donación, lo siento, pero no puedo. Te quiero cinturón, pero no debo. No puedo, y si encima puedo donar 15 monedas así del tirón, soy muy, muy feliz. Queremos llegar a 999 y eso nos costará por lo menos de 12 a 20 partidas, que no es precisamente poca cosa. Ojo, cuidado, si paso de aquí creo que podré dar las gracias, ¿eh? Vale, he hecho daño, tío, qué chulo, eso ha estado bien. Vamos a terminar de romper esta. ¡Ah! ¡Oh! Vale, cierto, siempre me olvido de que se resucita en el sitio. No, no se ha roto. Parece que hay un pequeño aumento de daño y de velocidad de ataque. Al menos esa impresión me da. Pero tenemos un solo corazón. Así que, poco mal. Poco mal. Nos falta la habitación de premio. Antes de ir a por el jefe, vamos a intentar hacer algo con la habitación de premio. A ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos a intentar igual también la habitación secreta, que debe estar aquí en uno de los dos sitios. Y ya luego, si acaso, iremos a morir. Y volveremos a echar otra partida aleatoria. O igual vuelvo a empezar con Lázaro si muero. La partida se alargará mucho y eso no me gusta. Yo creo que igual vuelvo a empezar una partida con Lázaro si muero rápido. Vale, a ver, puede ser que esté aquí. Depende de lo que hay aquí a la derecha. No, vale, no está aquí a la izquierda la habitación secreta. Y arriba tampoco está, eso deja pocos huecos. Puede estar a la izquierda del jefe. Oh, mira, podemos entrar aquí. Puede merecer la pena, pero solo tenemos una llave, así que prefiero no jugármela. Vamos a ralentizarlos, que como escupen los cabrones pueden salir bastante caros. A ver, venga, perfecto, muérete. Bueno, estos ya no escupen, así que no deberían ser problemáticos. Una bombita. Necesito llaves, pero bueno. Vale, habitación de premio. Una bomba y estoy muerto. Me gustaría... Oh, 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 oh. Cuidado, una carga y estoy muerto. Al menos ya no es solo una bomba, ay, sino que podremos morir de otras maneras. Hostia, quiero al menos ver lo que hay en la habitación de premio. Por curiosidad, pero quiero verlo. Y si donamos estas perras también. A ver, tenemos poco daño. Creo que os dije alguna vez, o os he dicho alguna vez, que esta es la única circunstancia en la que el cerebro de Pop es realmente útil. Porque en otro caso, cuidado con las moscas.
En otro caso, el cerebro de Bob es totalmente inútil, no sirve de nada, porque te puede matar. A ver, sí que sirve, hace daño, pero eso de que te haga daño a ti no mola nada. Si tienes piromano, sí, pero si no tienes piromano, caca de la vaca para acá. Venga, vamos a donar la pasta, en previsión de una muerte en breves, en muy breves. Y así ya nos hemos quitado... ¿Cuántas han sido? ¿22 monedas? No, han sido 15... 18 monedas es lo que nos hemos quitado. Venga, bueno, depende de cómo se mire, ha ido bien la cosa, a ver. Por lo pronto ya veo que la araña esta hace daño, eso está bien. Así que con el daño en área aún podemos jugar un poquito, pero no me termina de gustar demasiado la idea de que haya salido este jefe. Creo que esas lágrimas... Iba a decir, creo que las lágrimas hacen un corazón entero de daño. Bueno, pues ya vemos que sí. A ver, nueva semilla. XWZSBBE4. Tears Down. Delicioso, ¿verdad? Me encanta cuando te sale un Tears Down así. De buenas a primeras, según entras, ¡pa! Tears Down. Qué mal. Mira, al menos tenemos un base. Aquí me sale la piedra, compensará por mucho el Tears Down. No hemos tenido esa buena fortuna, pero no debería haber cogido esos corazones espirituales, así que vamos a dejar hoy un corazón espiritual por lo que pueda pasar en el futuro. Puede ser que muramos, puede ser que sobrevivamos, o puede ser que consigamos algo que nos lleve a morir y a poder coger luego los corazones espirituales. Así que vamos a ir un poquito con cuidado con los corazones. Además, de hecho, la gente normalmente no coge los corazones espirituales del primer nivel, porque a fin de cuentas te van a venir bien luego para amortiguar daño en el segundo nivel, por el tema de la habitación de pacto con Satán y tal y cual. ¡Bien! ¡Mucha pasta! Solo nos falta una llave para poder entrar en la tienda. Seguimos con las donaciones. A ver qué tenemos aquí. No me gusta, tío. No me gusta nada. Pero nada, 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 nada. Pero nada. Lo bueno es que este objeto, Boom Friend, no lo hemos cogido nunca. Entonces sí que nos viene bien en ese aspecto porque... Ya nos lo quitamos de encima. Vaya, hombre. Castaña de habitación. Digo que así nos lo quitamos de encima, ya no tendremos que cogerlo en el futuro si vuelve a salir, pero no es un objeto que quiera ahora mismo, siendo que lo que queremos es conseguir pasta para la tienda. Cuando ya hayamos, hayamos donado todo el dinero que tenemos en la tienda, entonces sí que puede ser interesante el Boom's Friend, pero si no, no es un objeto que ahora mismo quiera. Vale, tenemos aquí la tienda, yo creo que entraré ya. Vale, corazón sagrado, bien, puede ser interesante una brújula... Un reloj roto, una llave. La brújula es la caña, pero no creo que consigamos todo el dinero necesario para comprarla. No, ni de coña. Ni de coña, vaya. Así que directamente vamos a donarlo ya. No creo que muera en el jefe, sería muy mala suerte morir en el jefe, pero podría ser. Así que vamos a donar ya la pasta. Y ya nos quitamos otras 9 moneditas. Joder, así da gusto donar. Venga, a ver si tenemos un poquito de suerte. Monstruo doble, encima empieza con minions. Qué mala uva. No es mal que son minions que no disparan ni nada. Y lo peor es que tenemos Tears Down. Pero bueno, vamos a acabar con los minions. Uno fuera, dos fuera. Me parece que no, pero putean los pequeñajos. Y si tuviera dos bombas, este combate se acabaría muy rápido. Pero como no tenemos dos bombas, vamos a tener que ir manualmente con el Tears Down. A ver qué objeto nos tiran. Casi espero que nos den una mejora de vida, porque así directamente ya me suicidaría y cogería todas las vidas extra. Pero quiero suicidarme yo, no quiero que me matéis vosotros, ¿vale? O sea, no estoy hablando a vosotros cuando hablo de morir, aunque me parece que me van a putear hasta el punto de matarme, los hijos de puta. Hostia, que estoy frío hoy, pero no creo que esté tan frío como para fallar dos veces seguidas así. La primera vez ha sido por la tontería de coger el tratamiento experimental y porque hemos tenido un poquito de mala suerte, pero si ahora muero aquí, me voy a sentir muy, muy mal conmigo mismo. Mal hasta el punto de echar otra partida para ver qué tal sale la cosa, pero bueno. A ver, venga, está ya medio muerto... ¡Venga, muérete, coño! Puto gordo de mierda. Bueno, en realidad estos son flacos, pero bueno. A ver qué sale. Vida extra. Me voy a suicidar, entonces. Porque tenemos una vida por ahí. Sí, 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 sí. Yo creo que sale muy rentable. ¡El suicidio! Cuidado, 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 cuidado. Venga, ahora ya un poquito de suicidio por aquí. Recordamos que morimos en la habitación... Creo que moriré en la habitación de arriba, ¿no? Efectivamente, muero aquí. Resucito y vamos a coger el corazón espiritual, el corazón sagrado y toda la pesca. Así tenemos el mismo daño, bueno, tenemos un poquito más de daño y tenemos la misma vida de antes. Así que yo creo que nos sale bastante bien el cambio. A lo mejor me podría haber interesado ir con 5 vidas, a lo mejor al siguiente pacto con Satán, si es que sale. Pero como vamos a salir igual, bueno, únicamente perderemos un poquito de salud, porque si no, de otro modo, no ganaríamos el daño. Así que a ver si esta vez sí. Nos sale ahora un objeto bueno, un buen pacto con Satán y acabamos el juego. Bueno, no acabamos el juego, pero casi. Cain's Eye. Bueno, es un trinket, no sé lo que hace exactamente Cain's Eye, pero bueno, un trinket es un trinket. Podría haber salido bastante mejor. A ver, con cuidado. Mira, además veo que tenemos ahí arriba una piedra marcada que no voy a poder hacer uso de ella. Vamos a traerlos a este cuello de botella, que nos va a venir muy bien. ¡Oh, vaya! Han pasado las primeras hijas de puta. Lo ideal sería reventar ese TNT, pero es muy difícil darle, como comprenderéis.
Y más cuando no vamos a poder darle uso útil. Vale. Se van muriendo poquito a poco las hijas de perra. Venga, perfecto. Ya quedan poquitas. Ya está, ya está. Ya está. Quietas pájaras ahí. Venga. Muéranse, gracias. Tú también te puedes morir, ¿eh? Venga, perfecto. Aquí tenemos botijos. Vamos a reventarlos. No hay buena fortuna ahí. ¿Tenemos buena fortuna aquí? ¡Sí! Una monedita. Quiero una bomba para pillar esa piedra marcada, de todos modos. Venga. Vaya, me ha tocado. Lo ideal sería no volver a recibir daño, por el tema de la habitación de Satán. Ya sabéis, o si no os lo digo yo, si sufrís daño durante el transcurso del nivel o durante el jefe, perdéis muchas posibilidades de... muchas posibilidades de pacto con Satán. Si sufrís daño durante el nivel y durante el jefe, ¿vale? No es son... no se comparte, digamos. No es sufrir daño en todo el nivel, sino que uno te lo baja y el otro también. Lástima de que ya hemos sufrido daño aquí. Venga, vamos a echar un vistazo por aquí. Arañitas, envenenadas... Lo bueno de la... mierda está de judía, se puede usar en cada nivel, lo malo tienes que acercarte mucho. Otra llave, ninguna bomba, no me gusta. Podríamos esperar a ver si se acerca un poquito aquí. Ya, bueno, al menos nos liberamos de dos mierdas de esas, ¿sabes? La idea era librarse de la gorda, que es la más peligrosa a fin de cuentas, pero bueno, nos conformaremos, ¿verdad? Estamos al lado del jefe, en el peor de los casos. En el peor de los casos saldrá peor la cosa que en el anterior nivel. Al menos antes hemos llegado al cuarto nivel, ¿no? Ha sido en el tercero cuando he muerto. Técnicamente ha sido en el tercero, pero bueno. A ver, rompemos las cacas. Sigo queriendo llegar al boss Rush, pero lo veo un poco negro. Vale, a ver, el pacto... Perdón, la habitación secreta podría estar perfectamente aquí a la derecha, pero me interesa mucho más la piedra marcada. Por todo lo que puede dar, coño, si nos da la piedra... Yo soy feliz, nos da dos bombas. Entonces, como que ya no me mola tanto la idea. No hay mucho más que hacer aquí, ¿no? Tenemos la habitación de desafío, tenemos la tienda que no nos interesa, la habitación secreta que puede que esté ahí al lado de la tienda, y las mierdas estas que no van a ser demasiado útiles porque no nos van a dar nada. Venga. Vale, Widow. Igual tendría que haberme esperado a invocar las arañas, pero bueno, como ya le hemos envenenado, ya empieza a sufrir daño, y eso se nota, siempre se nota el daño. De hecho, le ha hecho bastante daño. No le ha hecho toda esa vida porque yo sí que le he metido un impacto, pero, hostia, le ha hecho bastante daño el veneno. Lástima de que no tenemos algo para recargar un poquito más rápido el aparato, la judía. ¿Cómo...? ¿Cuál era el objeto que nos recargaba en el tiempo? Creo que era la batería, que es así como marrón, ¿no? La que nos recarga en el tiempo. Ahora mismo no estoy muy seguro, pero me suena que es esa. Venga, perfecto. Ahora vamos por aquí. Voy a quitar el mapa, que es muy grande. Widow, Widow, Widow. Jefe bastante facilito. Muy facilito. Donde los haya. Perfecto. No tenemos pacto con Satán. Tenemos corazón espiritual. Velocidad y... ya. Y no hay más. Nos vamos. Vaya mierda de nivel, ¿no? Qué poco aprovechado. Velocidad y la... judía, muy mal, no me gusta. Este sería un buen momento para tener el dado de seis caras. Pero como no lo tenemos, nos joderemos, ¿verdad? Perfecto. Al menos tenemos vida. La judía esta aún está bien, oye. Es un objeto que a mí no me hace mucha gracia, pero aún no se está cundiendo. Parece que se está notando un poquito el tema del veneno. Como no tenemos aumentos de daño y tal, parece que los enemigos aún así se van muriendo por el propio daño que le hace la judía. Que insisto, no es mucho, pero hostia. Con los enemigos pequeños, que parece que son los que más incordian cuando tienes poco daño, están dando bastante la cosa. A ver, salen todos juntitos. Quiero que se junten y ¡pa! Me tiro un pedo en su puta boca. Venga, juntaos, juntaos, no tengáis miedo. Sin miedo. Bueno, mira. Hemos envenenado a dos, ahora metemos aquí una bombita. Tenemos suerte. Mira, dos píldoras. Tears down, vaya, hombre. Tears down y un full health. Bueno, dentro de lo que cabe, al menos sabemos que tenemos un full health, que ya está bastante bien. Aunque hubiera preferido un health up, pero bueno. Ay, ese cabrón. Un health up o un... Balls of Steel, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. ¿Te mueres? Se ha muerto por el rastro de sangre. Me he quedado bloqueado ahí un momento. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cacas, muchas cacas. Caca envenenada. Debería morirse por el veneno. No le ha dado el veneno de sí para morir, qué rabia. Vamos a acabar con esta otra, ya que le hemos empezado a cascar. Venga, perfecto. Y a ver si tenemos suerte en esa habitación de premio. Y si no, tenemos luego la de desafío. A ver si no sufro daño y podemos entrar en la habitación de desafío. Venga, ya está. ¡Oh! Y otra habitación grande debajo, tío. Con lo poco que me gustan a mí las putas habitaciones grandes. Joder, qué tontería de daño. Ya está, ya han salido las cacas chiquitas. ¿Para qué coño me acerco a la mierda, tío? No, es que no me he acercado ni pensando en dejarle el rastro de sangre, sino por tontería. No sé, no tengo ni idea de por qué me he acercado. En fin, venga, ya está. Cuerno de unicornio roto. Estás de bor, estás de broma, no. Ahí va, y encima... ¿Qué prefiero? ¿El cuerno unicornio roto? Pues casi sí, si nos saliera un orbital o algo. ¡Hostia! El cuerno de unicornio roto se puede usar en cada habitación para obtener invulnerabilidad. Es bueno para conseguir donaciones y tal y cual, porque a fin de cuentas puedes recargarlo rápidamente y no deberías tener problemas a la hora de... Me voy a morir otra vez.
y no deberías tener problemas a la hora de conseguir... ¡Ah! ¡Mierda! Joder, ¿me va a morir otra vez? ¿En serio? No me digas esto, por favor, que me da un síncope. Pues eso, que no deberías tener demasiados problemas a la hora de conseguir... vidas extra y tal y cual, con las donaciones... infinitas, prácticamente, pero... si no tienes algo, un orbital que haga daño, no le vas a sacar casi partido, porque por otro lado, coño, utilizarlo y matar a todos los enemigos con los orbitales en cada habitación, pues está también de puta madre. Como me mate una araña, me cagaré en la puta. A ver, quedan... joder. Tenemos que matarlos en el aire, tío, pero estoy matándolos en los... en la puta tierra. ¡Ay! Esos dos son... joder, han muerto los tres bien. Menos mal, a ver si tenemos suerte aquí. Pues no hemos tenido suerte aquí. ¿Tenemos algún corazón por ahí? No, no tenemos corazón. Pues voy a donarlo, en plan, por lo que pueda pasar. En la siguiente habitación voy a morir. Y se acabó la partida. Vaya mierda de partida soy tú. No sé si ha sido buena idea usarlo, pero bueno, igual aprovechamos a la mierda esta para... Bueno, ha matado a los gusanos, entonces no está del todo mal, pero tengo que tener cuidado. Así rompe estos de aquí, me sale una píldora full health. No te encierres, porque no será buena idea. Dispárame aquí, dispárame. ¡Ah! ¿Por qué no disparas aquí, hijo de puta? Nada, pues ala, a la mierda. Muérete, nah, ni siquiera en la última oportunidad. Pues nada, bueno, vamos a romperlo nosotros. Tal, si morimos, morimos. Al menos tendremos buena fortuna. Cuidado. Oh, vaya, no he sido inteligente de lanzar la última bomba. Bueno, no ha ido del todo mal. Dame esto. No ha ido del todo mal, no ha ido del todo mal. A ver si tenemos suerte. ¡Ah, bad trip, en serio, tío! Bad trip cuando solo me queda medio puto corazón. Cago en todo lo cagable. Al menos ya sé que Bad Trip solo funciona cuando tienes mediísimo corazón. No te sirve tener corazón espiritual. ¡Pip! Venga, ya está, ya se acabó la partida. Ya está, ya está, ya no hay más. ¡Pip! No voy a ser capaz de matarlo ni de coña con el poco daño que tenemos. Además, ya hemos entrado en la habitación de premio. ¡Qué malas partidas, tú! Pero fatales. Ahí va, y piso ahí el charco. Han sido fatales. Bueno, voy a ponerle bombas a ver si sale bien, pero... fíjate, si con las bombas le hago solo ese daño, te puedes ir olvidando de lo demás. Vamos, ahora salta otra vez, ponemos ahí una bomba, no la hemos desplazado por suerte, y a ver si cubriéndonos un poquito con las piedras tal y cual, logramos matarlo. No obtendremos un pacto con Satán, si lo obtendremos no nos saldrá muy rentable, pero al menos no me dirán que no lo intenté, y todavía falta por salir el otro ojo. A ver si cae en un charco de sangre, tío, a ver si nos salta o algo, porque el charco de sangre sí que le va a hacer bastante daño. ¡Sáltame encima, hijo de puta, gordo de mierda, tío! ¡Hala, tira! ¡Te quedas a 2 centímetros! ¡No me toques los cojones! ¡Puto gordo de los huevos, tío! ¡Venga, hombre! Mira, voy a terminar pasando por el medio solo para dejar un charco de sangre. Ahora no, lógicamente, pero es que joder. Mira, parece que las piedras también bloquean el salto. Hostia, qué cosa tan curiosa. Es bueno saberlo, porque así sabes que no te va a saltar al sitio, porque rebota... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Coño, iba bien! ¡Iba bien! ¡Ah! ¡Iba muy bien! Pero ya no. Bueno, pues nada, esta ha sido la partida de hoy. ¿Qué se le va a hacer? Unas veces se vive, otras veces se muere. Yo mayormente muero. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más de Bendigo Isaac Rebirth. Espero que mejor. ¡Hasta luego!